Hoy les presentamos instrumentos de investigación paranormal. Buenas noches, desde las catacumbas del mismísimo infierno, su programa favorito, Fantasmas, con Don Calaca y Esqueléptico. ¡Ah, canijo! Ya estamos ya en el infierno. Hace muchísimo calor. Sí, hace mucho calor. Oye, otra vez no tenemos monitor. Y ahora no tenemos referencias, pero... Oye, sí, ¿qué onda con los monitores? ¿Por qué no tenemos monitor? ¡Qué mala onda! Sí, regularmente tenemos dos pantallas de... así, de plasma gigantes aquí arriba, pero no... Y el maestro Turbo Estronton algo hizo, les hizo y yo creo que se las llevó a su casa, no sé sí, qué ya, pasó. Sí, ya las remataron o algo seguramente así. Seguramente uno de sus trucos que luego hace... La despitufo. Oye, mira, Jezabel está con nosotros. Ya Jezabel, está también aquí. Hagamos un repasillo de las personas que están, que nos hacen favor de conectarse cada semana al chat. Es Ángel, Demon Roy, Don Calabaza, Jezabel, bienvenida, que ya tenía un rato que no se metía. Motahui y Silver Dreams por el momento. Jezabel se desapareció desde que le llegó su budugo. Que por cierto, hay que dar la noticia, ya llegó la persona que me los hacía. Ya tenemos cientos de budugos para regalar y hoy de nuevo vamos a empezar. Y por ahí estuve checando en los envíos, ven que pues, se pueden rastrear todos los envíos. Ya llegaron a su destino todos los budugos que tenía que enviar, menos uno que no me han enviado su código postal. Entonces, según esto, no hemos tenido ningún problema con enviarlos. Así que hoy se va un nuevo budugo a la casa de alguien más, no importando dónde viva. Si es internacional, no importa. Oye, se acaba de adjuntar Sabdi y Biz Richie. Y un saludo con mucho cariño a Michoacán. Y hola, Ángel. Sí, soy la voz. Oye, tengo que hacerle una petición al buen Turbo Estronton. Turbo, yo sé que tú todo lo puedes y por eso nos vas a ayudar. ¿De casualidad tendrás un cable para conectar esta cosa? No, digo, perdón, lo que pasa es que vamos a utilizar ahora este aparatito que tiene muchas funcionalidades, pero me queda el 10% de batería, entonces voy a ver. Qué bueno que previno y trajo con batería el aparato. No, ¿sabes qué? Según yo había puesto el cable para cargarlo en el momento, pero pues no está, o sea que, perdón, dicen saludos desde Chihuahua. Chihuahua. Un beso a todo Chihuahua. Un Blockberry. Un Blockberry, dice. No, ¿qué pasó? ¿Cómo un Blockberry? ¿Qué es eso? Ahí está Don Calaca viendo. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es muy importante. Ya se nos fue. ¿Ya se nos fue qué? Ya, pues ya se acabó. Ya se cerró. Se acabó la No, que 10 minutos. No, 10%. Es un estimado. 10%. Dice. Pero ¿sabes qué? El 10%, ya cuando te marca el 10%, te quedan casi unos segundos para conectarlo. Para que hagas algo al respecto. Pues el tema del día de hoy es otro de esos temas que nunca habíamos tratado, a pesar de que estamos a 4 programas. Bueno. Contando el de hoy, desde el próximo empieza la cuenta regresiva para llegar al programa 200. ¡Wow! ¿En serio? Así que hoy quedan 4, contando este es el cuarto. Digamos que queda un mesecito para hacer una... Uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algún programa especial? ¿Una fiesta? Estamos avisando con tiempo para que la gente también sugiera lo que le gustaría ver en el programa 200. A lo mejor dice, bueno, lleven invitados, lleven gente que ha visto el programa de toda la vida, una mesa de una discusión o nada más una simple celebración. Eso dependerá de ustedes. Pero hoy, como les digo, traemos un programa que no habíamos tratado antes, o por lo menos no directamente como hoy. Pero antes, que es lo malo de que no tenemos referencia, tenemos que ir con la foto o la imagen fantasmal del día de hoy, que hoy es también de esas fotos en blanco y negro que aparecen en la galería de fantasmas.com. Recuerden que tenemos más de 150 imágenes de fantasmas y no son ni puntitos, ni rayones, ni manchones, son fantasmas buenos. Y bueno, esta fue tomada por ahí de los años 1800, la verdad es que no tengo la fecha exacta, y es una familia que regresaba de un velorio, se acababa de morir una de las niñas pequeñas de la familia, y cuando tomaron la fotografía se dieron cuenta que la niña de la que habían regresado del velorio aparecía en la esquina superior derecha de la imagen. Ellos la reconocieron como la niña del velorio, la niña que acababa de morir, pero bueno, es una de esas fotos ancestrales.
Bueno, ya la vi. Yo creo que nuestros amigos tendrán algunos comentarios que podrían decir al respecto. Más adelante. De hecho, ya es que nuestros amigos ya se volvieron expertos para analizar este tipo de fotos. Y por si eso. No, están a punto de serlo. Oye, están dando su opinión acerca de lo que quieren hacer para el programa 200. Dice Motaju, hagan una sesión espiritista e invoquen a Pazuzu y a Juan Ramón Sáenz. ¿Quién es Pazuzu? El demonio del exorcista. Ah, ya. O un grupo noruego. Pero sí puede, sí puede. O un grupo de rock. ¿Quieren rock en vivo? Es un grupo de folk, rock. Es un grupo de folk. Por cierto. ¿Puedes invocar demonios por una sesión espiritista? Sí. Oh. Pero mira, no es algo que queramos hacer en nuestra celebración 200, por Dios. Mira, dice Sir Westronton que sí, que está de acuerdo que él quiere una sesión espiritista. ¿Una sesión espiritista dice para nuestra celebración 200? No, lo vamos dice a hacer. Dice Demon Roy que una party. Ay, por cierto, yo también voto por una sesión espiritista. Hay gente que me ha estado pidiendo en el Facebook que por favor pagan lo que sea porque yo les consigo una ouija de madera. Me han estado pidiendo ouijas de todo tipo y ya les dije que pues, lo más que podíamos hacer son las tarjetas, ¿te acuerdas? Damos tarjetas de ouija hechas por fantasmas.com.mx. Pero dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que voy a terminar regalando toallas, porque hasta las tarjetitas las están queriendo usar para invocar demonios. Voy a regalar toallas de ouija para que no las puedan usar, porque hay hasta esas, están sacándole provecho. Pero pues que las usen, ¿Qué puede pasar? No, además se pueden conseguir en... Se pueden conseguir casi en cualquier parte, pero ellos me piden buenas, que funcionen. Y bueno, obviamente con la intención con la que se fabrica, podrían funcionar. Entonces, pues Yo digo que Turbostronto no nos ha hecho caso y no tenemos cómo mostrar lo que tenemos acá. Sí, va a ser un poco complicado. Ni siquiera veo las imágenes. Eso quiere decir que yo no tengo referencia de los aparatos que vamos a estar mostrando hoy, porque hoy nos vamos a abocar a ver los aparatos electrónicos que sirven para captar o detectar fantasmas. Que sería bueno de que ahorita la gente que nos está viendo, que por cierto no dije que hay gente que seguramente hay mucha gente que está en el chat que no está registrada gente. Y no cuesta trabajo, ¿verdad? No, de hecho es sumamente sencillo. Ustedes cuando escriben en el chat los manda a una parte donde dice sign up o login o sign up, que dice que está aquí arriba. Y como, Turbo, necesitamos, dile que te la aviente a alguien. Date una carrera, Turbo. Sí, ustedes regístrense. Recuerden que esto es una comedia y nos interesa todo, ¿no? Estaba diciendo, cuando entran a sign up, nada más escriben unas sencillas preguntas, que creo que son como 5 nada más, y ya estarán chateando con nosotros. Es sumamente sencillo y no les mandan spam. Si no saben cómo hacerlo, más abajo se encuentra de donde está el chat, más abajo se encuentra un video tutorial que los lleva de la mano. Si están escribiendo y tienen un número que ustedes no pusieron y creen que están escribiendo con nosotros, pues no estamos leyendo nada de lo que escriben. O sea que, por favor, si pueden, únanse con nosotros. Ahora sí que lo que nos digan será muy importante. Además, recuerden que no es la única vía de comunicación. Hay muchas más para los que siguen regularmente la programación de Sónica TV, ¿no? Voz del Más Allá. Así es, se pueden conectar evidentemente directamente a sonicatv.com.mx, y si no, está nuestro... ¿Para fantasmas? Equipo para detección de fantasmas. Ok. Que me digan, ¿qué equipo creen que es necesario? Recuerden, electrónico, porque en otras ocasiones hemos hablado de investigaciones y les decimos todo lo que se puede llegar a usar. Equipo electrónico que ustedes creen necesario para la detección de un fantasma, ¿y por qué? ¿Será posible que podemos medir un fantasma con aparatos electrónicos comunes? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces vayan haciendo su lista y como yo no tengo chat, pues ya me irán diciendo qué creen. Entonces, ustedes. Eso luego, cuando tú hablas de esto, luego me remite, y yo creo que a todos, bueno, menos los jóvenes que no han visto la película, a los cazafantasmas. Exactamente. Sí, y traigo todo el aparato que necesitan los cazafantasmas, ¿verdad, Turbo Stronton? Que no veo las imágenes, pero si quieres poner, por ahí trajimos un Proton Pack. Bueno, aquí ya las personas están empezando a opinar, dice Don Calabaza, magnetómetro. Magnetómetro, sí. Cámara infrarrojo, cámara térmica, cámara ultravioleta. Y dice Ángel, equipo para medir campos electromagnéticos. A ver qué siguen opinando, pero aquí traemos un EMF, bueno, un detector de campos electromagnéticos. Un saludo a Ivette Mota, por cierto. No viene con pila. Ah, mira, ahí lo estamos viendo ahí un detector de campos electromagnéticos. Esa es una versión, por ahí tenemos otro que es amarillo con foquitos. No, es otro. Dice, tiene fondo morado, creo. Dice Silver Dreams que cámara de rayos X.
Cámara de rayos X. Voy a apuntar ese, pero quiero que me expliques por qué crees que... Ah, porque es lo que quiero que me digan todos. No me digan solo los nombres. Díganme por qué creen que pueden ver un fantasma o detectar un fantasma con esos aparatos. Voy a apuntar rayos X. Dice Biz Richie, cualquier cámara con flash. Y Silver Dreams dice una brújula o una medium. Recuerden, pero es electrónico. Aparatos electrónicos. No sirve la brújula. Especialmente de que si tú traes una brújula, lo único que podrías detectar son cambios bruscos en el magnetismo. Pero no tendrías ninguna medición. Dice entonces Omar, no sirve mucho. Dice Omar, cámara térmica. Y Don Calabaza dice una cámara Kirillian. Cámara Kirillian, ese tampoco lo tengo. Mira, ahí dice Kirillian. Ahí está pasando, estamos viendo un video de cómo funciona, supongo que es el magnetómetro. ¿El magnetómetro? Sí, el magnetómetro, bueno, es sí, el sensor o el medidor de campos electromagnéticos. Magnetómetro es como el que traen todos los aparatos ahorita, todas las tabletas ya vienen con un magnetómetro, que es el iPhone. O el iPhone, el iPad, cualquiera de esos, ya traen un magnetómetro, porque simplemente sirven para... proteger al mismo aparato, es decir, necesitan ese sensor para protegerse sobre de cargas. Entonces, mucha gente está creando ya aplicaciones usando el magnetómetro para crear sus detectores de fantasmas. Ya, no, de hecho, bueno, ahorita nada más que tengamos ya lo exploramos esto. Dice Don Calabaza, perdón, sensores de movimiento de barrera y térmicos. Sí, bueno, térmico ya lo había mencionado, pero sí, sensores de movimiento también está. Ahí tenemos un sensor de movimiento. Dice Motajú algo muy interesante. Dice, yo no tengo idea, pero es necesario saber qué voy a medir. Y para eso necesito saber qué efecto produce un fantasma. Perfecto. Alguien ya nos está dando material para empezar la discusión de qué aparatos electrónicos necesitamos. En principio, nosotros no estamos seguros de que los fantasmas irradien o generen algún tipo de energía. Pero bueno, si es posible verlos, o sea, tratando de entender que existen, si es posible que existen, de alguna manera tienen que emitir un tipo de energía. Si no, no podríamos verlos o sentirlos o escuchar o lo que sea. Si existen de verdad, algo deben emitir. Ahora, como investigadores, nosotros no sabemos, no tenemos ni la menor idea de qué es lo que están emitiendo. Entonces, ahí viene el problema. Ahí es donde decimos nosotros, pues, ¿qué hay que medir? ¿Qué tipo de energía debemos medir? Bueno, de ahí viene entonces el que nuestro equipo sofisticado electrónico deba medir todas las fuentes de energía posibles o medibles. Obviamente, sin irnos a lo más extremo, pues lo más sencillo que tengamos en casa nos va a ayudar. Y ya mencionaron algunos, pero la gente que dijo rayos X no ha dicho nada de por qué cree que los rayos X. Todavía no. ¿Por qué cree? O lo Kirillian, ¿por qué creen que la Kirillian? No. Todavía no menciona nada. La Kirillian, de hecho, yo no sé ni qué es una cámara Kirillian. Una cámara Kirillian es la que supuestamente, y digo supuestamente, detecta los campos energéticos del cuerpo. Mira, dice Ángel, porque un fantasma es una manifestación de energía de algún tipo. Y Motaju dice, primera propuesta, electroencefalograma. Ahí tenemos un detector, es que están viendo, es un sensor ultrasónico. Ahorita vamos a hablar de las características de cada uno. Dice Don Calabaza, grabadora de audio muy sensible. Pero no están diciendo las razones, ¿no? Sí, digan las razones, digan... porque también a lo mejor ustedes dicen, pues yo las he hecho todas estas porque las he escuchado, ¿no? No digan porque lo han escuchado. Más o menos traten de entender qué van a medir y por qué. Es cierto, el más típico, el más usual, el que más se popularizó gracias a los cazafantasmas. Ahí tienen, por ejemplo, el de los cazafantasmas, chicos. Porfas, ahí hay uno que levantaba las patitas. ¿Esa es la trampa? Bueno, ese era el clásico, que el de las patitas. Lo que necesitaba un cazafantasmas era esto. Una trampa. Algo de protones o quién sabe cómo le llamaban, ¿no? Su proton pack. Ahí, si tienen por ahí, porfa, un proton pack. Por ahí anda con todas sus especificaciones. Hasta encontré un instructivo, encontré unos planos de armado. ¿Ah, en serio? Del proton pack. Ajá. Y también necesitan un contenedor de fantasmas. Y bueno, y ahí está que están viendo aquí. Este detecta cargas eléctricas a distancia. Este también lo voy a explicar. Cargas eléctricas a distancia. Dice Motaju, yo propongo encefalograma. Sé que hay personas que ven cosas que otros no. Lo primero que se me ocurre es ver su actividad cerebral. Y luego dice Demon Roy, ¿un multímetro funcionará? Sí y no. Dice Don Calabaza, bueno, requerimos muchos tipos de cámaras, puesto que el ser humano apenas ve una pequeña parte del espectro de la luz visible. Requerimos otro tipo de aparatos para ver más del espectro.
Don Calabaza ya dijo algo muy importante. No hay que quedarnos solo con los espectros que nosotros vemos o escuchamos. Ya para mí es muy importante una cámara de luz ultravioleta. La luz ultravioleta está en el rango de la luz visible que todos conocemos y los rayos gamma. Es un rango intermedio. Por ahí tenemos un paisaje de una luz ultra, de una cámara ultravioleta. Esa, así es más o menos como se ve una imagen con luz ultravioleta. Damas detecta ese rango. Ya saben, la gente regularmente conoce el ultravioleta porque te dicen que si las gafas UV, que protégete de los rayos, que no sé qué, pero son rayos que no vemos. Esta cámara podría facilitarnos ver un rango de luz que no podemos detectar fácilmente, al igual que el térmico. Es decir, nosotros vemos, esta es la cámara térmica, ahí nos permite ver realmente cambios de temperatura en los cuerpos, y eso también nos daría una buena idea. Les voy a, mientras ustedes siguen sugiriendo y mientras vemos imágenes de diferentes aparatos o diferentes tomas que hacen estas cámaras, les voy a dar más o menos una idea de lo que es necesario. A partir de ahí, ya tendríamos que explicar, porque rayos X no sé por qué lo pidieron, Kirlian tampoco, Kirlian no sé, el encefalograma sí, pero estás midiendo personas, no estás midiendo el fenómeno. Y un multímetro, el multímetro, como tú lo mencionas, seguramente es de contacto, y tú lo que necesitas es, si ves un fantasma de lejos, pues no vas a ir a ponerle el multímetro, ¿no? Así lo vas a ir a picar con los, a ver, ¿cuándo va a estar la carga? Entonces esos yo los dejaría fuera, y pongan atención porque... Sí, porque los rayos X en realidad van por lo más sólido de lo sólido, ¿no? Sí. Por eso atraviesan la carne y pueden ver los huesos. Sí. ¿No? Entonces sí sería más difícil. Sí, es un poco complicado tratar de ver el interior de un fantasma. Conozco resultados de investigación muy interesantes sobre el efecto de la meditación en la actividad cerebral. Sí, no estoy diciendo que el encefalograma no... La verdad es que para la investigación paranormal sí sirve, y mucho. Muchos investigadores lo usan para precisamente hasta la gente vidente, la gente que tiene problemas, medir sus niveles. Pero aquí estamos hablando, recuerden, detección de fantasmas. Oye, es instrumentos para detección de fantasmas. Dice Don Calabaza, bueno, un Kirlian nos permitiría ver la supuesta energía de un ente. Sí, pero lo malo de la cámara Kirlian es que tiene que hacerse muy cerca. Y no puede hacer tomas abiertas, quizá casi se enfoca a un objetivo. Y se está hablando de que la cámara Kirlian siempre ha sido... no es muy, ¿cómo se dice? Fiable por lo que graba, ¿no? Se dice que ahora ya no graba esta electricidad humana, graba otras cosas. Wow. Pues bueno, voy a empezar diciendo que sí es necesario una cámara de video, una cámara fotográfica, que también muchas veces siempre me preguntan, oye, ¿pero cuál es la diferencia? Si yo traigo una de video, ¿por qué quiero sacar fotografías? Bueno, es que las fotografías también sirven para el scouting. También hay muchas cosas que sirven para complementar la investigación. Entonces, si es una cámara de video, una cámara fotográfica, una grabadora de sonido, detectores de movimiento. Eso es lo que regularmente se maneja, ¿no? Ahora, si ustedes quieren verse muy fancy, decir, no, pues sí, yo tengo la lana, pues entonces sí ya vamos a empezar a poder medir cosas que no puede ver o sentir cualquiera. Si tienes una lana, puedes gastar en mil tonterías. Puedes hacer un laboratorio completo de medición. Al rato puedes hasta grabar la humedad del medio ambiente. Yo no lo considero como parte de la lista, recuérdenlo, pero sí consideraría este campus. Pero alguien más podría considerarlo como parte de la lista. Podría, o sea, ser. Tal vez tú no, pero alguien dice, no, la humedad puede afectar por la energía o bla, bla, bla. Claro, ¿no? Pero igual hemos demostrado. Mira, que acá, por el chat. Dice Silver Dreams, en pocas palabras, un smartphone. No, pronto sí. Pronto sí vamos a considerar un smartphone una super herramienta de cazafantasmas, pero todavía no tienen todo lo que les voy a mencionar. Mira, me mencionan, no están en el chat, sino en el Messenger, que no conozco uno físicamente, se refiere a un fantasma, pero me parece muy interesante lo que comentan. Lo que no entiendo es cómo un aparato elevado en nuestra dimensión pueda convivir o captar algo de que es se maneja de otra dimensión. Recuerden, es lo que estamos precisamente tratando de dilucidar hoy. Si un fantasma se puede ver, se puede escuchar, se puede oler, se puede cualquier cosa. Es decir, si nosotros hoy estamos diciendo, va, existen los fantasmas, entonces es seguro que alguno de los aparatos que todos conocemos debe medirlo de alguna manera. Porque conocemos todas las energías posibles y nuestro cuerpo es sensible. Recuerden, nosotros somos sensibles a todas las energías, pero no las detectamos tan... Don Calaca, ¿usted está seguro que conocemos todas las energías posibles? No, nuestro cuerpo reacciona a muchas, y si nosotros somos capaces de ver un fantasma, entonces la tecnología que tenemos ahora, que es capaz de accionarse con nosotros, puede medirla. Okay. A eso quiero llegar. Es cierto, como dices tú, yo también soy de los que dicen que hay muchas energías que no conocemos. Al igual que, por ejemplo,
podría haber colores que tampoco conocemos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, oye, no, pues yo veo todos los colores. ¿Cómo sabes? Uh-huh. Digamos okay. que el perro solo ve una cierta variedad. ¿Cómo sabemos que nosotros también estamos limitados a una variedad y que hay un color súper extraño que no conocemos? Al rato que tengamos la capacidad, podremos ver colores mucho más distintos de lo que sabemos. Decimos, pues, uh-huh. no, ya los conozco todos, no sabemos. Pero vamos a tratar de ver que si este fantasma se representó en un campo físico conocido, entonces es medible por un aparato físico conocido. Ok. Vamos a empezar. El EMF es un detector o un sensor de campos electromagnéticos. ¿Por qué nos sirve? ¿Alguien sabe por ahí en el público que nos diga por qué cree que sirve un detector de campos electromagnéticos? Bueno, a ver, Turbo siempre levanta la Turbo mano. Turbo siempre sabe todo. Solo que no le entendemos a lo que dice. Yo creo que por eso se levanta la mano, porque yo no le podemos poner a prueba. Ya llegó Cyrus, un saludo a Cyrus. Y ahí está Paluca. Pon el de paranormal, está bueno porque ese tú lo manipulas. A ver, vamos a ver. Paranormal, ¿es este, va? Este de aquí. A ver, ahí no sé si la cámara lo va a ver. Espero que alcance a ver el paranormal. Digo, obviamente yo voy a mover el rango de detección. Ahorita nada más que empiece, no sé si hay que apretarle. Ahí está, el MF. Lo ponemos en manual. Y en manual. No sé si, a ver, vamos a hacer. Bueno, así juégale en la pantalla. A ver. Ahorita estamos en manual. Juégale tú con la línea verde. Tú haces un slide directamente para que vean cómo se miden los campos electromagnéticos. Pasa tu dedo por la línea verde. La de abajo. Ahí está. Ahorita está en modo manual, es decir, él puede mover los campos. Si lo pone en auto, obviamente va a detectar lo que hay en el ambiente. Ahora, ¿por qué nos interesan los campos electromagnéticos? Simplemente porque cuando decimos que vemos un fantasma, ven que se corre algo que nos corre la espina, nos para los vellos de de los brazos. Nos ponen alerta. Todo eso lo activan las fuerzas, bueno, vamos a decir, todo lo que es el electromagnetismo. Es decir, si nosotros estamos reaccionando a un campo electromagnético que se relaciona con un fantasma, entonces nosotros necesitamos un lector electromagnético para okay. medir la intensidad del fantasma. Ajá. Entonces, está basado en algo que nosotros podemos percibir. Si lo pones en auto, ahí ya puedes... Dice ¡ay, un fantasma! Dice Richie, ¿cómo se llama la aplicación que puso? ¿Cómo se llama esa aplicación? Pueden buscar cualquier EMF. Mira, de hecho como yo lo busqué, increíblemente, pues Don Calaca me dijo, oye, vamos a hablar de esto, y me di a la tarea de buscar. Yo de los que encontré así rapidísimo, tengo aquí 4 y aquí tengo 12. Serían 16. Bajó 16, imagínense, ustedes pueden encontrar 16. Lo que quieran. Capture ghost free, puedes capturar fantasmas en imagen, un radar de fantasmas. Ah, sí, bien. Hay varios radares de fantasmas. Yo en el iPad también bajé. MFX scanner, espectro detector, paranormal activity. O sea, todo esto está dentro de lo que puedo encontrar. Es más, hasta encontré un radar de zombies. Wow. Oye, dice Cyrus. ¿Cuántos somos aquí? A ver, dice Cyrus. Pues todos somos energía, todo se mueve con energía. Y dice que el escéptico ya prepara sus temas, que estamos evolucionando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Están detectando zombies. Mira, sí se nos acerca uno. Oye, espérate, aquí hay uno. Dice Don Calabaza, con respecto a la EMF, cualquier energía produce desplazamientos de energía y gran parte de energía produce campos electromagnéticos. Es por eso que es el más importante de la lista, el detector de campos electromagnéticos. Dice, todos reaccionamos a él. Continúa. Ahora, también nos permite el EMF, que no sé qué sea, descartar mismo. Otro tipo de causas más normales. Sí, sí, podría ser. Les digo, este es el que yo consideraría el más importante. Ahora, ¿por qué nosotros querríamos una cámara infrarroja? Aquí tiene una pregunta. A ver. Dice, oye, y con la cantidad de ruido electromagnético del montón de dispositivos alrededor, ¿cómo sabes que lo que tienes no es puro ruido? Ah, no, recuerden que eso ya lo platicamos en el programa de hacer investigaciones. Ustedes tienen que hacer
mediciones base. Es decir, si ustedes llegan a una casa y empiezan y entran con su detector como los cazafantasmas, obviamente van a recibir muchas subidas y bajadas de electromagnetismo por los aparatos electrónicos, las televisiones, el refrigerador, cualquier dispositivo causa diferentes niveles hasta una persona. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tienes que llegar y hacer una medición base. Es decir, ¿cuánto es de la tele? Ah, pues está oscilando entre 15 y 16. Se apunta, refrigerador. Cuando hagas la investigación en forma a las 3 de la mañana, tienes que ver si hay diferencias en los niveles que ya me diste en un principio. Es ahí donde nosotros vemos la diferencia. Porque si no, no vas a saber. Es como llevar una brújula. Si tú entras a cualquier lugar, la brújula se va a estar moviendo, pero no vas a saber por qué. Entonces tienes que saber qué te está provocando ciertas cantidades de energía. Si tú vas con tu laptop a un lado, obviamente vas a llevar cierta carga electromagnética que se está mandando al detector. Entonces tú sabes que ya es una base tu máquina. Si sube o baja de ahí, entonces ya será cuestión de alguna otra cosa. Dice Don Calabaza, un buen EMF debe ser triaxial. Es decir, debe poder leer en tres dimensiones para que sea bueno. Sí, tiene que triangular de dónde viene. Aunque les digo, no, obviamente aquí estamos viendo gastar una buena pasta. Entonces, dice Cyrus, el infrarrojo detecta señales de calor, es decir, objetos o cosas que se mueven. ¿Por qué es importante? De nuevo, el cuerpo, las personas, nosotros somos sensibles al calor, pero no por eso podemos medirlo. Entonces, de nuevo, cuando nosotros nos enfrentamos a un fantasma, muchas veces describen un descenso tremendo de la temperatura. Es lo que te decía, más bien no es de calor, es de frío. Bueno, calor y frío es temperatura. Muchos detectan calor cuando llegan, pero se dice que es lo más usual, que cuando tienes un fantasma enojado enfrente, tiene frío. Se siente un frío, ¿no? Como en el exorcista. Exacto. Entonces, de nuevo, interactuamos con esa energía, entonces decimos, hace falta algo que nos mida la cantidad de calor. Mira, dice por ahí, bueno, dentro de, no del chat, sino del Messenger, me dice, sobre lo que dice Don Calaca, es cierto, de hecho, la sensibilidad para percibir a un ente o un experto depende de cada persona. Ajá. Entonces, si bien podríamos medir cada uno de nosotros, que se podría considerar en cierto aparato para medir fantasmas. O sea, cada quien podría medirlo de diferente manera. Siempre. Es decir, algunos lo pueden sentir, algunos los pueden ver y otros hasta lo pueden alojar. ¿Eh? Entonces, bien podríamos medirnos nosotros también. Sí, claro. Es precisamente, nosotros somos la prueba. Recuerden que ahorita les estoy diciendo, cada aparato que estoy mencionando es porque antes se probó en uno mismo, es decir, uh-huh. Chihuahua, sentí que se me pararon los vellitos. ¿Qué lo provoca eso? Fuerza electromagnética. Midamos la electromagnética. Y ahorita les digo, sentí un frío tremendo. Necesitamos medir temperatura. Vamos dos. Entonces, perfecto. Llevamos dos, porque todo se basa en nosotros. Recuerden, todo se basa en lo que nosotros podemos percibir. A lo que somos sensibles. A lo que somos sensibles. Ahora, también hay otro tipo de situaciones, como les dije, que no podemos percibir. Decimos, bueno, es que nosotros no podemos ver todos los rangos de luz. Podría estarme pasando el fantasma enfrente y yo no lo veo. Necesitamos algo que detecte un rango de luz mayor o menor. Bueno, uh-huh. En este caso es menor. ¿Qué sigue debajo de nuestro rango de luz? Ultravioleta. Decimos, pero es que los rayos gamma son los más bajos, la luz visible somos nosotros. ¿Qué hay en medio? Los ultravioleta. Entonces decimos, nos hace falta una cámara de luz ultravioleta para ir grabando y detectar. ¿Que se vería más o menos así? Así es como se ve la luz ultravioleta en una cámara, y eso nos serviría para detectar un rango de luz que no podemos percibir normalmente. Podría estar pasando el fantasma de frente a nosotros caminando o haciéndonos caras y nosotros ni nos inmutamos. Entonces esta cámara lo que podría percibir es ese rango de luz que no percibimos. Entonces, dice, ya está Matahu, ahí. ¿Se fijan lo que acaban de decir? Eso implica que la medición no es tal, sino una percepción totalmente subjetiva. Sí, claro. Nosotros hemos dicho que es un conjunto de mil cosas el ver un fantasma. Es una. Sobre lo que dice Don Calaca, sí, claro que es subjetivo, por lo que también lo que mencionó Ulises de este lado. Pero por medio de esa subjetividad, lo que dice Don Calaca es que te das cuenta de que lo puedes medir por medio de una energía específica. En el caso de que, bueno, si sientes que baja la temperatura, sabes que lo puedes medir por temperatura, ¿no? Sí, entonces claro, puedes usar un aparato para medir la temperatura. Ahí hay otro que está mostrando, es el que están viendo ahorita en pantalla, es uno que mide la humedad. Decimos, bueno, también es cierto que hay ciertas situaciones en las que ya nosotros estamos diciendo, pues son muchas cosas las que necesitamos medir para ver si hay un fantasma, y todo cuenta. Entonces también agregaría yo un detector de humedad ambiental.
que es precisamente para ver si cada vez que nosotros percibimos un fantasma hay un cierto grado de humedad en el ambiente, que estamos llegando ya a un método científico, es decir, que las circunstancias se repiten. Ahora, de la misma manera que nosotros dijimos la luz, es que hay rangos de luz que no percibimos. Bueno, pues también hay rangos audibles que no percibimos. Uh-huh. Y es este que están viendo en pantalla. Decimos, pues es que necesitamos algo que mida vibraciones más bajas. Y aquí les estoy mostrando un sensor ultrasónico de infrasonido, ultrasonido. Bueno, este es un... Pero es algo que detecta sonidos muy pequeños o de una frecuencia muy... muy baja. Es, muy baja. Ustedes recuerdan que cuando nosotros ponemos una psicofonía decimos, bueno, y es que esa voz se escucha en un rango de audio que no es no se percibe cuando estamos hablando, pero cuando lo tenemos en la grabadora sí lo captó. Entonces necesitamos algo que grave o que detecte esos sonidos. Recuerden que ya hemos dicho en algunos programas pasados que el infrasonido o el ultrasonido provoca también la que nosotros podamos ver fantasmas, no reales necesariamente, porque el sonido de baja frecuencia lo que hace es que vibre nuestra retina y eso nos provoca que veamos fantasmas de reojo. Oh. Entonces, al ver eso decimos, hace falta algo que mida la baja frecuencia. Dice Cyrus, bueno, en cierta forma Motaju tiene razón, ya que las mediciones son de cada investigador y cada instrumento varía en sus mediciones. Por eso les decía que se utilizara un método para investigar estos fenómenos. El método más indicado sería el método científico experimental. Sí, claro. Oye, y bienvenido a ADGAM. ¿Cómo dijiste que ves sombras con sonidos de baja frecuencia? Haz de cuenta que tú estás en tu casa y tienes un ventilador. Ajá. El ventilador no hace ruido, pero está haciendo fricción. Esa fricción podría provocar una baja frecuencia que no escuchamos. Y tú de repente estás en tu computadora y de repente ves que pasan sombras. Achivo. Y volteas y ya no hay nada. Okay. Y sigues otra vez y de repente vuelves a ver a la sombra. Y volteas y otra vez no hay nada. Y ya te pone de los nervios. Pero te das cuenta que cuando apagas el ventilador, desaparece. ¡Wow! ¡Oh! Eso es muy interesante porque, digo, me acuerdo que en algún programa llegué así muy emocionado porque había visto una sombra, pero te pedí que me explicaras cómo era lo que pasaba y yo tenía el teléfono en el oído. Entonces, esa baja frecuencia pudo haberla causado el teléfono. Increíblemente, muchas cosas que no nos damos cuenta provocan el infrasonido y nos pueden hacer que veamos cosas. ¡Wow! Eso es buenísimo. Eso es muy bueno. ¿Podemos crear esas bajas frecuencias? Sí, se pueden crear. Un aparato y además algo que las detecte casualmente, bueno, o de la forma más sencilla. Si ustedes agarran una varilla de metal... Ah, miren, ahí tenemos un medidor de temperatura a distancia. Es un termómetro a distancia también. Eso está genial. Sí, son geniales. Son es infrarrojo. Un termómetro infrarrojo a distancia. O sea, ¿puedes utilizar este aparato para ir a una cita? Y ver cómo está la chica de a ver cómo está. ¿Me va a ir bien o no? Creo que no. Les decía, para el infrasonido, ustedes ponen una varilla. Tienen una varilla metálica larga, delgadita, como una antena de coche, pero obviamente sin tantas fracciones, pero de una sola pieza, no hueca. Y la ponen y la sujetan de una orilla en una mesa. Ajá. Y que esté elevada, la varilla la elevan un poco y la agarran de un extremo y la dejan colgada. Cuando hay un infrasonido o una frecuencia baja, la varilla va a vibrar. Es la forma más austera y barata de detectar si hay infrasonido en algún lugar. Péndulo para ver si hay movimientos. Hay varias cosas que se pueden hacer sin necesidad de tanto de que bueno, dentro de esa baja frecuencia ahí debe haber una variedad de frecuencias. Hay una variedad de frecuencias, pero si es rítmica, la varilla se va a dar cuenta. Oye, dice Motaju, pero en su versión de Ciencias de la Salud, la afirmación sería: algunos pacientes son sensibles a la percepción de fantasmas. Ah, recuerden que eso, la ciencia está un poco peleada entre saber o creer. Si realmente los pacientes, por ejemplo, de ciertas enfermedades están diciendo la verdad y están detectando cosas que los demás no pueden, o simplemente están locos. Yo me voy por lo segundo. Los doctores, al no entender qué está pasando, los dan por locos. Dice Cyrus, sí es cierto, algunos tenemos sentidos más desarrollados que otros y por eso detectamos de manera diferente los fantasmas. Es decir, uno los ven, otro los oyen y otros solo los perciben, ¿es los cierto? Huelen, ¿no? Los sienten, sí, hay muchos niveles. Pero así bueno, es. Ya nos pasamos de la media y es buen momento de empezar a ver videos. Y ahora sí, llevamos videos de Mil Maneras de Morir, 2 semanas que no vemos y okay. Siguen siendo los mismos 2 videos, me le mando cada semana. Entonces, vamos a verlos ahora sí, hombre. Perfecto, pues vamos a verlos ahora sí. Vamos a ver un capítulo más de Mil Maneras de Morir. Venga. Secundaria Milhouse. Glendale. Tuvo su ojo sobre la jabalina. Manera de morir número 197. Ojo mortal.
creo que está mejor el que sigue, pero ese me gustaba porque sí eran así como es, me gusta cómo los tratan esos paralímpicos. Ay, qué manchado. Oye, pero sí, eso de mil maneras de morir, sí, bueno, la, en general, como dices, sí están muy escabrosos, muy gore. ¿No? Sí, la verdad es que sí, no, y no he puesto los peores. Hay unos que sí, de verdad, yo he visto que hasta me dan así de, ay, Dios. Y eso que ya sé que son efectos especiales. Pero no, no, sí están un poco explícitos, esa es la palabra. Entonces yo creo que disfruten estos hoy, porque la próxima, no sé, ya empezamos con los de Extrañas Maneras de Morir de Discovery Channel. ¿Cuáles, cuáles? ¿Cuál Extrañas Maneras de Morir de Discovery Channel? Ah, está mejor. Sí, pues están un poquito menos, hay más explicación, tardan más, pero te explican más a detalle cómo es que murieron esas personas. Ajá. Pues bueno, no sé, no han dicho nada en el chat de más aparatos que ustedes crean. Aún pues, no. Mira, pero por acá por el Messenger, me menciona Ulises. También recuerda que la sensibilidad de captar con cualquiera de nuestros sentidos depende del nivel de conciencia que tengamos en ese momento. Es decir, no es lo mismo en el momento que de dispersión a uno que de extrema concentración. Sí, los no, instrumentos que han mencionado no poseen esa subjetividad. No poseen esa subjetividad, pero por eso es necesario tenerlos todos para realmente hacernos una idea clara de que si en algún momento sucede algo, alguno de los aparatos debe detectar alguna anomalía, porque es lo que estamos detectando, anomalías. Pero mira, con lo que menciona Ulises, me hace pensar en otra cosa. ¿En qué? Que depende el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué tal si no estamos tan conscientes y creemos que lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo o escuchando, es algo real o no? Sí, no. Si tu conciencia igual te puede estar jugando una broma. Recuerden que ese es el problema ahorita de mucha gente que está en un psiquiátrico. Ellos creen que están viendo cosas que no son posibles o están llegando a ver cosas que los demás no. Y nosotros, como no les entendemos, como no sabemos cómo está funcionando su cerebro, qué están viendo, qué están escuchando, qué están sintiendo, pues los tratamos de locos. Ajá. Y los metemos y decimos, ¿sabes qué? No tiene cura. ¿Por qué no tiene cura? Pues es que es normal, pero está llegando a un nivel de sensibilidad mayor al de nosotros. Y así pasa con mucha gente. Yo lo metería al manicomio de todas maneras. No, bueno, eso pasaba, por ejemplo, ahorita. Ya tenemos mucha más capacidad de detectar problemas. Pero imagínense en la época antigua. Cuando alguien de verdad tenía eso, lo tachaban como que era adorador del diablo y lo quemaban. Así ahorita es. Por lo menos, ya por lo menos tratamos de entender qué les está sucediendo. Bueno, aún hoy día. Dice Don Calabaza, también deberíamos tener una cámara Polaroid. Son las fotografías más difíciles de alterar. Pues ya aquí no se trata de alteraciones, porque obviamente si un investigador está tomando las fotografías, no espera alterarlas para mostrarlas, espera encontrar respuestas. O por lo menos eso queremos creer. Pero podría tener razón en el caso de... no el investigador, pero los espectadores del investigador, ¿no? ¿Qué esperas tener? O sea, ¿cómo sabes si ese investigador no está siendo truculento? Como todos los programas de televisión, ¿no? La idea de monitorear esto es que también el mismo investigador y el que controla los aparatos desconfíe de la gente que está alrededor, que podría alterar las pruebas. Muchas veces investigadores también han hecho su psicofonía de la mejor manera, con sonido base, su grabadora, todo, y de repente se nota que algún listillo por ahí en el patio, sabiendo que ya está la grabadora, empieza a hacer sonidos macabros. Y empieza a decir, ¿no? ¡Ah, yo acá! Y saben que la cámara lo detecta, pero los otros investigadores no se dan cuenta y ya alteraron de alguna manera la investigación. Uh-huh. Sí, sí es posible, pero bueno, hay que llevar un rasgo. Bueno, por ejemplo, ahorita lo que se está haciendo es que se está monitoreando a tiempo real. Es decir, si yo voy con mi cámara térmica y voy grabando, y si voy con mi ultrasonido, cualquier cosa, se está detectando en la laptop y al mismo tiempo nosotros estamos checando niveles. Uh-huh. Que los niveles estén dentro del espectro. Si nosotros oímos un ultrasonido, un infrasonido, un sonido que no es normal, en el momento nos daremos cuenta y lo podremos analizar. Porque es otra de las cosas que me dicen, no, es que las investigaciones paranormales son la cosa más entretenida del planeta. Wow, ah, sí, no, no es cierto. Una investigación paranormal es lo más aburrido que existe. Vamos a pensar, poner un ejemplo, ¿eh? Vamos a una casa, Esqueléptico y yo, y vamos a decir, bueno, oiga, pero es que son las 11, me voy a la 1 de la mañana, solo tengo 2 horas. Bueno, va. Montamos todo el equipo y sí, ahí estamos y va, ya está todo el equipo encendido. Ahora a esperar. Uh-huh. Primero chútate esas 2 horas sin hacer nada. Puedes estar recorriendo las habitaciones, pero tienes que estar a la expectativa de que algo puede suceder. Va, terminaron tus 2 horas, te la pasaste aburridísimo porque no pasó nada en 2 horas. Ahora ponte a analizar el material. 2 horas de video grabado continuo
dos horas de audio grabado. Y el video, acuérdate que esto que lo grabaste en térmico, lo grabaste en ultravioleta y detectaste los infrasonidos y todas las fotografías que hayas sacado. Dos horas. Y no te distraigas. Porque cada momento puede ser vital para. ¿Viste esa manchita pequeñita? O escuchaste ese sonido, parece que me dijo hola. O sea, lo más aburrido que existe. Ustedes no le hagan caso a la televisión donde se los muestran como lo más excitante, porque no es cierto. Para que algo pase, bueno. Oye, dice, bueno, retomando el tema del video, dice Biz Richie, Don Calaca, ponga el de Mil Maneras de Morir de Pargor. ¿De quién? Par-Gor. Dice, el de Pargor, soy un treasure y me gustaría verlo en el próximo programa. Pues lo vamos a buscar, pero recuerden que no sé si en el próximo vamos a poner Extrañas Formas de Morir. Y además, me avisas cuando estemos a 10 minutos para ver el que sigue, ¿no? Ok. Porque otra vez, en lugar de ponerlos cada 20 minutos, otra vez nos fuimos con el tema y se nos fue. Me mencionan, estaría interesante colocar un aparato que acaban de los aparatos que acabamos de comentar, a un animal sensible, para ver si él podría servir como un también otro buscador de estas anomalías. No sé si animal sensible o persona sensible afectan realmente a los aparatos, ¿eh? Recuerden que, como estaban diciendo, el encefalograma u otro tipo de aparatos es sensible a las energías de la gente. Por ejemplo, está demostrado que sí puedes alterar tus campos alrededor de ti. Como siempre se ha dicho en películas como El Secreto y todo, eres capaz de alterar tu ambiente. Y eso está demostrado. Por ejemplo, los budistas que viven en el Himalaya, que salen desnudos y la manera de secar su ropa es se la ponen y empiezan a despedir una gran cantidad de calor y empiezan a secar su ropa. Wow. Ellos, por medio de la concentración, modifican. Entonces, es decir, yo los aparatos, sigo insistiendo, no los haría depender de una persona, porque la misma persona puede alterar muchos de estos niveles. Ok, dice Ángel, ¿se podría usar un sonómetro para medir el nivel de ruido en un lugar en el que se esté realizando una investigación? Depende qué grado de sonido, porque, pues bueno, sí puedes detectar niveles de sonido, pero ahí estás detectando niveles de sonido audibles o reconocibles. Nosotros lo que queremos es llegar a un nivel al que no reconozcamos o no escuchemos. Recuerden, como dije, el infrasonido. Dice Motaju, mira, la investigación es emocionante per se, pero no logra resultados a cada rato. No, y es gracioso que todos los investigadores que conocemos de la televisión, todos cada semana traen material nuevo. Pero gente que se ha dedicado años y que, por ejemplo, yo tengo 3 o 4 fotografías que yo diría que son espectaculares, pero llevo, ¿qué? 10 años. Y no de investigador, digo, sí, soy un curioso, pero no se consigue material tan rápido, es muy complicado. Y luego yo, haber visto, escuchado, sentido fantasmas, pues unas cuantas veces contadas en mi vida, a pesar de que nos hemos metido a lugares muy escabrosos. Entonces, no sé cómo lo hacen ellos para que cada semana sacan fotos espectaculares de fantasmas. No sé cómo le hacen. Pero bueno, vamos a ver un capítulo más de Mil Maneras de Morir. Y después les hago la pregunta, para que hoy sí se vaya un nuevo budugo a la casa de alguien más. Entonces vamos a ver el video y regresamos con la pregunta. Yo estoy viendo aquí mi aparato de... ¿cómo se llama? Pero me va a detectar un fantasma, pero dice que tengo que estar en una zona totalmente oscura. Uy, dice Zairu, sobre todo... A ver, sobre ¡ay, todo... se apagó! Sobre todo que los supuestos investigadores no tienen ningún conocimiento de ninguna especie, ni conocen ningún aparato, ni para qué sirve. Solo llevan su camarita de video y ya son investigadores. Es cierto, hay que recordar que mucha gente, y yo he visto investigadores que llevan el aparato y no tienen ni idea de para qué es. Es increíble que no saben usar un aparato. Bueno, vamos a ver el Mil Maneras de Morir. Venga, les hablamos un budugo y luego les hablamos de la investigación. 22 de junio de 2009, Moscú, Rusia. Tina y Sasha son prostitutas rusas que trabajan para un proxeneta desagradable llamado Dmitri. Ahora mismo. Las tenía bajo llave hasta que fueran necesarios sus servicios. No importa en qué país trabajen, este juego siempre es el mismo. Muy bien, vamos, tengo prisa. No te pongas cómoda, tú eres la próxima, vamos. La naturaleza de un proxeneta es conseguir dinero. Se trata de billetes, así que nos levantamos pensando en enviarlas a trabajar para conseguir más dinero. Aquí estamos en Estados Unidos. Cuando una mujer decide estar con nosotros, puede entrar y salir a voluntad. A diferencia de Rusia, donde es más una situación forzada. Era el turno de Sasha de trabajar. Pero antes de que Dmitri pudiera entrar en el ámbito,
¡Abre la puerta, zorra! La tormenta más extraña en la historia de Moscú cayó sobre el proxeneta abusivo. Dmitri acababa de ser víctima de un experimento de siembra de nubes que salió mal. Una agencia gubernamental realiza siembra de nubes para modificar la frecuencia con la que se produce la lluvia. Las dos sustancias más utilizadas son hielo seco y yoduro de plata. Esto hace que el agua se congele al entrar en contacto. Rusia se encontraba en medio de una terrible sequía. El gobierno estaba tan desesperado porque lloviera que probaron una nueva técnica agregando cemento de secado rápido en la mezcla. La idea era que ayudaría en la formación de cristales de hielo. El experimento fue un fracaso. Casas, autos y el cráneo de Dmitri quedaron destruidos por la lluvia de concreto. La extraña e improbable muerte de Dmitri demostró una cosa. Incluso en Moscú es difícil ser un proxeneta. Número 368, nublado con... Muy buena idea la del gato, pero luego, ¿cómo recuperas al gato? No, no, es que no está en el chat, está en el Messenger. Dice, dice, por favor, coloque la cámara a un, una cámara de lente ultravioleta a un gato y suéltenlo en el cementerio. Y dice, ¡muah! Pero no, pues si se nos va el gato, o se nos va con nuestra cámara, nunca lo volvemos a agarrar. Además, lo malo es que no sabemos qué está grabando. Puede ser cualquier cosa. Y si pasa rápido, no podríamos. Pero si tú, como humano, sabes qué estás grabando y dónde estás viendo, exacto, sabes que no hay nada, exacto, sabes que el espectro capta algo que tú no viste, entonces puede ser una buena medición. Bueno, ahora, yo he dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 detectores de diferentes energías. Si alguien me menciona los 6, hoy se lleva un budugo. El que mencione la lista más completa y acercada a los 6, por fin vamos a regalar un budugo. El que haga la lista más completa. Si hace los 6, el primero que diga los 6. Si no, el que a su momento haya hecho la lista más completa. Y uno de ellos no lo expliqué. Bueno, lo voy a explicar ahorita. Solo el uno y los demás, pues son 5 más. Se los mostré ahí y es un detector de corriente eléctrica a distancia. ¿Por qué? De nuevo, nosotros sabemos que hay anomalías en casas, pues obviamente hechas por la corriente o las malas corrientes eléctricas. ¿Pero sería como un multímetro a distancia? Multímetro a distancia, oh. ¿Pero por qué? Porque pues no podemos ir nosotros. ¿De qué nos sirve ir a medir la corriente de una casa? Las alteraciones no vienen directamente de la corriente que nosotros tenemos en la entrada de luz. Ajá. Podría ser algún corto por allá arriba que provoque el aumento de temperatura. ¿Pero ese aparato atraviesa las paredes? Ese aparato te mide la corriente eléctrica de cualquier lugar. ¿Por qué? Muchas televisiones, por ejemplo, en una alteración de bajas o altas, se pueden encender solos. Y nosotros pensando que es un fantasma. Pero si nosotros medimos esa corriente, sabemos que hay una alteración, entonces podemos descartar o afirmar que hay algo extraño que está sucediendo ahí. Oh, okay. Entonces también es necesario. Ya les mencioné uno, les di ayuda. Mencionen este junto con los otros 5 que mencioné en el programa y ya se llevaron un budugo. Miren, ¿quién será el primero que los mencione? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Traigo 10 budugos, 9. A ver, don Calaca, aquí, ve, a ver, sí, échale un ojo. Aquí pasó algo extraño. No, ¿qué pasó? No, está mal. Se borró todo el chat. Don Calabaza me mencionó dos, por ejemplo, termómetro y cámaras. No. No me mencionen, recuerden sensores, recuérdenme y qué están midiendo. Cámara fotográficas, pues no nos sirven. ¿El de arriba tampoco? Don Calaca. A ver. 6 detectores de energía, termómetro, velocímetro, ómetro. No, tampoco. ¿Qué? ¿Qué le hiciste? No. Ay, híjole. La voz del más allá se quedó sin chat. Ahí está. Ya destruyó todo el chat. ¿Viste? Es que eso sucede. Ok. Listo. Bien. Ahora sí. ¿Qué? Pero no lo puedo mantener. Ah, no, Motaju, no podemos. Y no es necesario. Pues Calabaza es el que más se ha acercado, pero pues qué raro, nadie.
Está bien en uno. Yo ni me acuerdo, don Calaca. No, no, pues aquí lo pueden ver todos. Aquí está la lista, vean los que mencioné. Sí. Estoy quitando, obviamente, las lámparas de mano, que son necesarias. Estoy quitando las grabadoras de sonido. Estoy quitando los detectores de movimiento. No miden, simplemente te avisan. Estoy quitando las cámaras de video y las cámaras fotográficas. Solo los sensores, cuando hablamos hoy de niveles energéticos, ¿cuáles mencionamos hoy? Y fueron 6. ¿Cuáles? A ver, ¿qué dicen? Nena Gris se queja de su budugo, pero no viene. Sí, ¿Ya viste lo que dice Cyrus? Cyrus, a ver, ¿qué dice? Dice 6 detectores de energía. ¿Termómetro? Sí, ya lo leí. Ok. Sí, pero no es velocímetro. Ya hasta lo leí yo. Dice, multímetro está bien, el termostato no. Nena Gris dice que no es. Dice budugo, hola. Pero ella quedó de venir y no vino. No ha venido, igual que Cyrus, le debemos un budugo y tampoco ha venido por él. Y ya van 2 semanas que iban a venir. Uh-huh. Y solo la primera semana andábamos en la semana diciendo, sí, vamos a hacer esto, vamos a platicar. Creo y desde que ahí se han comunicado conmigo. Se intimidó por ahí Nena Gris, porque ya Cyrus le estaba haciendo insinuaciones ahí medio perversas. Vamos, nena, yo te veo ahí en el estudio. No, no sé qué habrán hecho, pero bueno, don Calabaza es el que más se ha acercado. Ya nadie quiere contestar, ¿se lo vamos a dar a don Calabaza? Es que está difícil. Claro que está difícil, sí, está pero difícil. Los expliqué uno a uno, ¿sí o no? Sí, sí. Los expliqué todos, ya nada más es cuestión de que me los mencionen. No, ¿qué hacen? Solo me díganme qué energía estoy midiendo y ya. Ajá. ¿Qué? No. A ver. ¿Qué? Don Calaca, la próxima hay que revisar el trabajo de Stevenson, Half Alive with the Paranormal. Es una revisión seria de un investigador serio. No, soy interesante. La verdad, yo lo desconozco. ¿Sí? ¿Tú lo conoces? No. También por aquí. Hay que investigarlo. Sugería, sí, conozco el libro, pero no lo conozco a él, ¿eh? Nos sugería otro por acá arriba, Motahum. Dice, que Stevenson era bioquímico y profesor de la Universidad de Virginia. Sí, tengo que estudiar todo su programa. Estudió fenómenos de experiencia fuera del cuerpo en total su trayectoria solamente tenía como 20 casos. Tiene un libro que se llama 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Me suena. Bueno, voy a tener que investigarlo para ver qué tal. Bueno, pues nadie ha dicho. Estamos a 2 minutos de terminar el programa. No sé, se lo damos a don Calabaza. Don Calabaza es el más cercano. Yo creo que no contestan. Dicen, pues, ¿cuál era? ¿Les da miedo? ¿Les da pena? No lo sé. Pues se los voy a decir. Y en lo que se los digo, por favor, empiecen a sugerir los temas que quieren escuchar los próximos programas. Ya nos sugirieron uno ahorita de Stevenson. Díganos más. Tenemos todavía una larga lista, pero menciónenlos. Y exacto, pues yo voy a decirles que fue el detector de campos electromagnéticos, el EMF. Fue una cámara que detecta infrarrojos, que detecta los niveles de temperatura, que ya lo dijeron, termómetro, lo damos por buena. Ultravioleta, que es un nivel de luz o que no podemos detectar nosotros. Corriente eléctrica, que fue el que yo les di como comodín. Ultrasónico, ultrasonido o infrasonido, el que dijimos que mide esas frecuencias que tampoco podemos escuchar, pero que sí nos afectan. Y el último, el de humedad, que fue el aparatito amarillo que les mostramos también en pantalla. Esos fueron los aparatitos, los 6 aparatitos. Y pues como nadie contestó, pues mira, aquí Biz Richie dice algunos, y seguramente es porque nosotros estamos un poquito atrás. Sí, pues sí, claro, pues sí, mira, ya los dijo todos, pero pues sí, es porque los acabamos de decir. Yo sé que hay un lagging, pero pues ya lo dijo cuando yo lo mencioné. Justamente están saliendo ahorita la lista y pues no, ya no te podríamos tomar en cuenta ese, pues se lo vamos a tener que por dar por lo menos 1, 2, 3, 4 a don Calabaza. No, pues don Calabaza es el acreedor al budugo de hoy. Lo apunto aquí, don Calabaza se lleva su budugo. Le vamos a decir, se lo vamos a mandar, y pues le vamos a pedir que nos mande unas fotos, porque ya vimos que Jezabel publicó en el Facebook fotos de su budugo que ha estado poniendo en diferentes lugares. Entonces sí, sería bueno que la gente a la que le damos un budugo pues ponga fotos. Sí, compartan ¿dónde toma fotos? Y nos la comparta, ¿no? Y nos la comparta. Entonces sabemos que a don Calabaza le encanta la fotografía, pues le vamos a dar su budugo y que le tome unas fotos acá originales. Y que nos comparta ahí. Y que las comparta en el Facebook. Dice, conozco un lugar donde podría hacer pruebas con los aparatos. Estaría muy padre que lo hiciéramos en mi próxima visita al DF. Bueno, pues ahí también hay muchos lugares embrujados, pero pues igual, si conoces un lugar embrujado, pues podemos, en una de esas podemos asistir, ¿no? Oye, Adrián ya tiene su budugo, sí es cierto. Sí. Tómale unas fotos a tu budugo y en una foto creativa y compártela en el Facebook para que todo el mundo sepa que te ganaste un budugo. También se nos sirve de promoción, ayuden a México. Yo quedé que cuando viniera Cyrus íbamos a pasar el video de la entrega de Adrián. De Adrián, cierto. Pero nada más que no sé cuándo va a venir.
Oye, y hablando de regalos, dice Cyrus, de verdad alguien que conozca al vampirito, porque aún tengo su playera y si no se la entregó, me la voy a quedar yo. Otra cosa que puede ser es que yo creo que se están esperando al programa 200 para venir, ¿verdad? Ay, no, no pude. Yo, es que solo puedo dentro de 3 semanas, cuando sea el programa 200. No, por eso ser. Se están esperando. Puede por eso ser. Hoy en el en el programa 200, ¿qué vamos a hacer antes de que termine? Ya son las 9. No, no, pues ya hay que irlo planeando porque la cuenta regresiva empieza desde el próximo programa. Ok. Desde el próximo programa empieza el programa 3, 2, 1. Bueno, bueno, y okay. Y programa especial 200, que va a ser de 3 horas y media. Bueno, pues a ver qué se les ocurre a nuestros amigos usuarios para hacer este programa 200. ¿No? Entonces, pues ya, ahora sí. Se nos fue el tiempo de nuevo, como siempre. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo. Porque sí nos engañan fácilmente en la televisión, que llevan un aparatito tipo cazafantasmas que van diciendo, aquí, miren, oye, miren aquí. El miren, antes de que terminemos eso, una pregunta importante. ¿El aparato de los cazafantasmas funciona? ¿Es algo real? ¿Está basado en un hecho real o no? Detectaba plasma. Plasma. Pero era un simple EMF, bueno, estuvo basado en un EMF. Ah, ahí lo teníamos, pero están las imágenes, pero nunca lo pasaron. Era un aparatito que se le subían dos patitas, ¿te acuerdas? Y pasaba luces. Sí, claro. Era supuestamente un detector que detectaba la cantidad de plasma en un fantasma. Entonces, por eso detectaban fantasmas. Pero no era real. Bueno, señores, pues muchas gracias por habernos acompañado en este fabuloso programa. Voz del Más Allá, gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todas las personas que nos hacen favor de conectarse cada semana. Bueno, yo soy Rubén y soy el esqueléptico escéptico del programa. Y conforme más programas pasan, me vuelvo más escéptico. Nos vemos la próxima semana. No falten, Don Calaca. Gracias. Gracias por habernos acompañado. No se decidió el tema. Ahí nos están pidiendo que hagamos desde el Panteón de Belén. Ya fuimos al Panteón de Belén. Ah, es cierto. Está el video ahí. Nada más que no se pudo hacer la segunda parte. No sé si quieres que presente. Entonces, pues no, digo, pero no podemos hacer un programa porque obviamente nosotros estamos en el Distrito Federal. No podríamos ir hasta allá solo a hacer un programa. Mm. Ya lo fuimos, pero no se pudo. Pero no se decidió tema de la próxima semana. Pues ni modo, será otra vez tema sorpresa. Tenemos una gran lista, no importa. Gracias por haber estado con nosotros. Y yo me despido, no sin antes decirles que es muy aburrido. Aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y hasta la próxima. Te hubieras puesto tu detector. ¡Uy! ¡Ah, sí, el detector! Sónica TV.com.mx Radio Online.